novio muy gordo, que hace 3 meses conocí a un tío, pasamos toda la noche juntos y cuando él se fue yo no sabía nada de nada, ni su nombre ni nada, pero me quedé con la lista madre, que en ese fin de semana no pasó nada, nada más que follamos todo el tiempo sin parar, eso sí, así que me encantó, porque es que fue, ay Mari, es algo que me pasa, que se me ponen los vellos de punta, fue, que fue como una revelación, como si yo hiciera el amor por primera vez. Así que me gustó, me va a gustar si follamos sin parar. Entonces, también depende del coco del tío, porque si son, tú sabes cómo son, que si son terroristas, pues eso hace que al vivir en continuo peligro, porque se te entrega mucho más pepa de mi arma, que son más fuertes que cualquier otro hombre. Y Yo estaba segura que él volvería y que haría lo que él me pidiera. Y volvió, sí, hace 2 semanas, con 2 tíos, y a los 3 le abrí la puerta. Hombre, mujer, ¿qué iba a hacer? Si es que venían con él, pero espérate, que te tengo que contar más. Que una vez instalado allí, como yo notaba que había algo raro, que coge y me dice que son terroristas, chiquita. Que yo me puse a atacar, ay Dios mío, mi alma, cómo me puse yo atacadita, porque yo suponía que podía ser peligroso, pero que en ese momento no, yo no lo pensé, ¿cómo le va a pensar yo? Hasta que a los 2 días hace así y me doy cuenta que tiene algo y que están preparando algo. Entonces yo le dije, oye, esto me lo tendrías que haber preguntado a mí, ¿no? ¿Eh? Pues no. Yo ahí me di cuenta que no me quería, que me había utilizado, que todo era mentira. Y yo no podía llamar a la policía si yo estaba secuestradita en mi propia casa. ¿Cómo le iba a llamar? Yo tenía que esperar a que ellos se fueran. Y la han cogido ayer lo cogieron, sí. Y han salido en la tele. Y yo he borrado todas las huellas, he limpiado todo. Pero pepa de mi alma, que si cantan, porque claro, el interrogatorio les pegan. O a lo mejor no, porque estos son muy fuertes. Ay, pepa de mi alma, pero como la hayan cogido, a mí me van a meter en chillona por colaboradora y a ti también, Pepa, por no denunciarme. Ay, qué fatiga más grande. Pepa. Perdóname, que yo no sabía dónde acudir, que yo no me puedo presentar a mi pueblo con esta papeleta, que ya bastante, que soy modelo. ¿O tú qué dices?